Buenas tardes, bienvenidos al espacio Café Virtual. Le damos el pase a Hugo Díaz para que dé inicio a este conversatorio. Adelante, Hugo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Hugo Díaz, como se ha dicho. Y esta noche vamos a empezar un espacio denominado Café Virtual con Hugo Díaz. En primer lugar, deseo agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo a través del Zoom y en especial también a nuestro primer invitado, que es el profesor Walter Velázquez. Les prometo que va a ser un programa muy entretenido, muy ilustrativo. Café Virtual con Hugo Díaz será un espacio en donde vamos a convocar a destacados profesores y a especialistas para conversar sobre aquellos temas que más preocupan al magisterio peruano, a los padres de familia, a los estudiantes. Son además temas que he podido captarlos gracias al intercambio que hago con profesores a través de mi blog, que está en el portal Educarred y que se llama Desafíos de la Educación en el Perú. Walter Velázquez, nuestro primer invitado, es un profesor en la especialidad de biología y química. Además, estudió teología. Como van a ustedes verlo, es un profesor bastante joven, pero que en su corta trayectoria y cada vez más conocida, lo que hace es trata de brindar a sus alumnos todo el talento que es capaz de ofrecer. Con seguridad estamos ante uno de los profesores más creativos que tiene la educación peruana, si no quizás el más creativo que existe en este momento. Su vena creativa la trae desde muchos años atrás, quizás desde que empezó la carrera docente. Ha ganado muchos premios, tanto en el país como fuera del país, y también reconocimientos, ha sido merecedor de las Palmas Magisteriales, del Premio Nacional Encinas, de la derrama magisterial, y actualmente es miembro del Consejo Nacional de Educación. No voy a hablar más de la trayectoria de Walter, porque con Walter hemos coordinado para presentarles un PPT en donde justamente están los principales hitos de su carrera. Y pues empecemos a verla, ¿no? Culmino diciendo de que Walter es un profesor que trabaja en una escuelita, en un colegio, el Santiago Antunes de Mayolo, que está en Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, el departamento de Huancavelica, una zona muy, muy, muy difícil, pero que sin embargo, hace mucho por la educación desde allí donde está. Empecemos a ver el video. ¿Está listo ya el video? Ahí está apareciendo. Huguito, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Enfrentando un poco la señal de internet y todas algunas pequeñas dificultades, pues muchísimas gracias por la invitación a este café virtual, también a Educarred, maravilloso todo el trabajo que vienen desempeñando, y realmente pues para mí me da muchos motivos para seguir caminando, y además pues para compartir hoy día con todos los maestros y maestras y público en general que se han conectado a este diálogo y a este compartir virtual. Indagación y creatividad.
Si ustedes miran esa imagen, no es una imagen de internet, sino es una imagen que he tomado con mi celular, justamente del lugar donde me encuentro, del lugar donde les estoy hablando y básicamente del lugar donde se encuentra mi escuela, donde todas las locuras creativas y explosivas pues hemos compartido con los estudiantes y con la comunidad. Un lugar muy especial que se llama Colcabamba. Si ustedes miran los cerros del fondo, ese es ya la región Junín. Y si ustedes miran la parte derecha de su imagen, ya pertenece a Ayacucho, a Huanta especialmente. Entonces, en este lado de las nubes, como las nubes nos pertenecen, pues ahí está básicamente Huancavelica, Colcabamba. Entonces, desde acá un saludo muy especial y muy contento de pertenecer a este espacio educativo. Hace un tiempo, cuando llegué a Colcabamba, quería ser ya había trabajado varios años como profesor contratado en diferentes escuelas y 2 años como profesor voluntario y casi 3 años como profesor contratado, 2, 3 años, y básicamente pues mi inquietud siempre en cada colegio que llegaba, habría siempre un espacio no para hacer lo común que hacemos, sino para disfrutar muchísimo más, hacer un poquito ameno, empezar a contar chistes, historias, pensar, y a través de eso empezar a motivar a los estudiantes un poco para ganar también su confianza, ¿no? Y el director me dijo, mira, ahí, en ese salón, ya tú eres profesor nombrado en este colegio, ese es el almacén y ahí puedes hacer lo que estás pensando hacer, entre risas, mi amigo Guillermo Nieto Parque, que hasta ahorita lo, que aunque ya no esté en el colegio, lo recuerdo siempre, y ahí fue, no tiene vidrios porque tiene ventilación incorporada, por supuesto, y bueno, hemos reparado el techito y lo hemos pintado, me acuerdo, y en ese espacio, pues muchas, muchas cosas. Por ejemplo, el análisis del cráneo de un cocodrilo y los chicos mirar, empezar a preguntarse y a inquietarse y a generar esas preguntas de por qué, para qué, cómo, por dónde y cómo aterriza o cómo inicia esto y lo tengo que manipular, agarrar, tocar, oler, palpar, es muy interesante. A eso me he acostumbrado, a que los niños ingresen y despertar un poquito la curiosidad, no tanto empezar a escribir en la pizarra, sino empezar a trabajar con los niños, porque trabajo con niños, también con estudiantes de educación primaria y secundaria, así es que esta imagen es la que extraño mucho, extraño porque si ustedes miran a una niña que está a la izquierda, pues una sonrisa, y tal vez a un niño que está por la derecha, con su inocencia, con su sonrisa y con sus ojos, te dice gracias. Me gustó el experimento, me gustó la pequeñita clase, me gustó que visites mi salón y gracias. Eso es lo que ahorita extraño y eso es lo que me motiva. Más adelante, pues, con mis chicos de secundaria, sus proyectos, sus ideas, su emoción de decir, profe, ¿qué pasa si fallo? Si fallo y si fallas tú especialmente, no hay problema. ¿Cuál es el problema en fallar? Es que hemos enfrentado mucha saturación de condenar el error. Y creo que también eso es algo que no ayuda mucho en el aprendizaje, menos en la creatividad, menos en la indagación y en la experimentación, porque tú vas a tener que fallar y fallar pues es un camino para poder aprender. En ese sentido, extraño también es. O sea, realmente, un profesor que está acostumbrado a decir tú puedes y empezar a generar ideas, Y las ideas en terminar en pequeños prototipos que les voy a mostrar a continuación, también como inicio extraño mucho. Les voy a mostrar un corte pequeñito. Buenas tardes. Desde acá tenemos un prototipo para poder encender un foco sin cables. Entonces aquí le vamos a mostrar. Mi nombre es Henry, soy miembro del Centro de Investigación. Hola, mi nombre es David. Yo y mi compañero hemos creado este prototipo. ¿Para qué? Para poder observar si la humedad de la tierra está en buenas condiciones para la planta.
si nosotros observamos que el LED no es muy acelerado, nos quiere decir que la humedad de la tierra está apta para la planta. En cambio, si observamos que el LED está muy acelerado, significa que la humedad de la tierra está en malas condiciones para la planta. Seguido de esto, voy a pasar a experimentar. Como podemos observar, aquí el LED no es muy acelerado, lo que significa que la tierra, que la humedad de la tierra está en buenas condiciones para la planta. Acá tenemos el carrito solar y se trasladará con la energía del sol y en la sombra se detendrá. Este es un brazo electrónico ortopédico. Para un profesor que está acostumbrado a tener equipos de trabajo, a respetar las ideas y sobre todo a disfrutar del, digamos, del momento, del fallo, si te pasó electricidad o si tal vez se rompió algo, si se volteó el agua, a disfrutar esas cosas que tal vez algunos se pueden molestar, pues realmente me ha chocado también, como a todos ustedes seguramente, la pandemia. La pandemia, y luego ingreso nuevamente a mi salón y los espero para que trabajen y luego encuentro todo vacío, en silencio. Y una vez más me reafirmo que el alma de toda institución educativa son los estudiantes, sus travesuras, sus locuras, sus inquietudes, tal vez sus momentos de alegría o felicidad. Y ahí podemos ver qué tienen dentro, no de su uniforme, dentro de su corazón. Eso es recontra importante y para mí sobre todo es algo que valoro mucho de ellos, porque son chicos de entorno rural, bilingües, con mucha sensibilidad, traviesos como todos, pero realmente no es igual un laboratorio, por más bonito que sea, que aunque lo hemos hecho así, le hemos mandado hacer sus andamios, le hemos puesto sus cositas, hay cientos de prototipos que muchos de ellos no funcionan a buena hora y otros sí, y creo que me falta algo. Y fue el momento en que empecé a decir, mira, ya pasaron algunas semanas, tengo unos amigos animalitos móviles que les llamo, así es que empezamos llevando algunos alimentos del Estado a las familias que tienen difícil acceso, no hay vehículos y básicamente puede ser a pensar o básicamente tal vez dejar ahí estos alimentos, estos textos o tratar de llevar a las familias y en ese sentido pues en ese sentido realmente pues me conmueve mucho y decir, oye, no, vamos para adelante y empezar a pensar en todo el camino, como todos ustedes que tal vez están pasando, llegas a una casita de uno de los estudiantes y parece una casa abandonada, pero cuando ingresas o cuando llamas, el perrito es el primero que sale y dice, oye, profesor, has venido, qué alegría. Y más aún cuando le llevas un texto o le dices, mira, no voy a venir siempre, mis visitas van a ser prolongadas, empecemos a seguir aprendiendo. Creo que un mensaje suficiente y en pleno camino, uno se pregunta, ¿no? Finalmente, ¿para qué educamos? O sea, ¿para qué? ¿Para rellenar cuadernos solamente? ¿Para ver que los alumnos estén bien uniformados, o quienes se forman bien, quienes se forman mal, o la actividad en la mañana, o simplemente para que ingresen a una hora y salgan en otra hora? Hay muchas cosas que solamente nosotros decidimos como profesores. El uniforme, el cuaderno, los materiales, los horarios, qué es lo que vamos a decir, qué cosa vamos a enseñar, qué materias se van a proyectar primero, después. Y a veces eso no nos damos cuenta y reflexionamos cuando ya no estamos con nuestros alumnos. Hay algo importante que recordaba también en el camino, ¿no? Una clase virtual o presencial no es un espacio para transmitir información, sino para discutirla, para conversarla, para analizarla, para complementarla. Desarrollar competencias es promover la creatividad de un estudiante también. Porque la creatividad es algo tan hermoso que
se desarrolla en el camino, vamos a hablar de algunas pautas, algunos puntos, pero ¿cuál era el objetivo principal de este espacio para la creatividad, para la indagación? Justamente era buscar un espacio para desarrollar estratégicamente actividades que involucren al pensamiento científico, a la creatividad, a las TIC y a las emociones. Esas cuatro componentes me han resultado hasta ahora, y el fin, y a lo largo, y lo que se busca paso a paso es que estos estudiantes tal vez no sean científicos creativos, no sean inventores ni tecnológicos, sino que sean buenos ciudadanos, que cuiden, respeten su medio ambiente y que sobre todo vivamos cada vez mejor en una cultura de paz. El Brian ha sido muy tocado, muy, muy tocado con esa fibra violenta, pero a veces no miramos qué hay detrás de esa mirada, detrás de esa sonrisa, detrás de esa travesura, detrás de esa actitud. Hay mucho sentimiento detrás, al menos en este espacio con los estudiantes. Por eso es que decidí trabajar como enfoque transversal, articulado al currículo nacional, pero contextualizado a mi medio, tres espacios, tres componentes esenciales para rescatar al puma andino, la serpiente amaru y el cóndor. En mi zona lo bueno es que hay mitos y leyendas, especialmente en la comunidad de Puma Machay. En Tocas, otro distrito pequeño es que también hay un espacio de los amaros, de las serpientes, y en Cóndor Mojo, un cerro que tiene la cabeza de un cóndor, un espacio es interesante. Pero ¿cuál es el sentido de imitar las características de estos animalitos? Del puma, la fuerza y la paciencia. Por eso logra el puma vencer sus objetivos con fuerza y con paciencia. Pero si no tienes paciencia con tus alumnos, créeme que falta una pieza importante. La serpiente amaru representa la sabiduría y la creatividad para nosotros. No solamente eso, si nosotros analizamos, leemos un poquito más respecto a las escuelas, por ejemplo, de los incas y de los pre-incas, antes de los incas han existido 17 culturas maravillosas en nuestro territorio, en sus paredes dibujaban a la serpiente como sinónimo de sabiduría y creatividad, y el cóndor tiene destreza y humildad. Y eso es lo que día a día tenemos que imitar para empezar a impulsar los objetivos que queremos. Este tiempo me ha tocado pues hacer un planteamiento para poder aprender. La estrategia para poder aprender y con el cual yo me involucro y enseño es el PSA. El acto de pensar abre las puertas a la comprensión y la comprensión abre las puertas al aprendizaje. Pero solo cuando articulas, reflexionas, transformas o haces, se vuelve significativo y útil. Y no pensar solamente en algo ideal, sino en algo también práctico y útil en el momento como forma de construir el aprendizaje o de crear. Y empezamos a hacer muchos proyectos. Así, en resumen, esta es una estrategia de cómo empezar a trabajar el pensamiento computacional, la creatividad en estos momentos, digamos, que inclusive que estamos viviendo, pero sobre todo con un énfasis bastante, bastante, digamos, de proyección de servicio a la comunidad. Pasamos por cuatro componentes y uno de nuestros robotcitos actuales es pues Esteban. En 30 segundos les voy a compartir qué hace Esteban. Su temperatura es 36.9 grados. Puede alargar su placa de comida y su bebida, que está en la parte de mi corazón. Siéntase buen provecho. Gracias, robot.
lo estamos controlando. Eso se controla desde el laboratorio, desde el otro lado, desde el otro pabellón, y básicamente Esteban nos ayuda. Así, el año pasado los estudiantes han logrado el campeonato de robótica, han llegado hasta la etapa nacional, y ahora esas funciones la han convertido para Esteban, y Esteban, pues justamente, inclusive en la actualidad, cuando vienen a recoger los alimentos de Caliwarma, Esteban ha sido construido justamente en estos meses, y nos ayuda al menos a medir la temperatura, y tiene algunas funciones que también estimula, da los protocolos de respecto a la pandemia, etcétera. Ha sido una inquietud que se ha tenido que reaccionar rápido para ayudar un poco en esta situación, digamos, que estamos viviendo. Otro proyecto interesante en todos estos 10 años que hemos ido trabajando con los chicos es, pues, el proyecto de Collopucro, ¿no? Collopucro es fantástico porque, aunque no tengamos, realmente todo un sistema, digamos, astronómico especializado, tenemos unos software que son muy interesantes. La Universidad de Harry Simons tiene en su plataforma varios software que en tu computadora lo instalas y se convierten en telescopios, se anclan satelitalmente con internet, y básicamente puedes ver los asteroides. Eso en realidad es tan hermoso porque pueden captar y capturar asteroides, ¿no? Ahí Omar, por ejemplo, nos hace una explicación a sus compañeros en una de las compañeros, clases. Muy buenas noches. Gracias por asistir al Observatorio Astronómico de Condor Mojo. Estamos conectados en directo por vía internet con el telescopio STAIM con la Universidad Estrasburgo de Francia. Y como pueden apreciar, he estado haciendo un seguimiento al asteroide BF31, que tiene como magnitud 20,96, su diámetro es de 4,0 kilómetros, su velocidad orbital es de 23,139 kilómetros por segundo. Además, hemos tenido conversación con la Agencia Espacial del Perú. Cuando nos han extendido, le contamos el proyecto que se está avanzando. Realmente, en una feria de ciencia nos encontramos y fue así que esa articulación enorme, el cual agradecemos a la agencia, y hemos representado a Bancabelica en varias áreas. Y además, lo que permite este programa que se trabaja es que uno puede descargar, el programa puede trabajar offline o si se articula también online para ir articulando todo este segmento de elementos y uno puede certificarse. Varios de los chicos ya se han certificado por la Universidad de Harry Simons, y el científico que dirige todo este programa es Patrick Miller, ¿no? Y ha sido bien interesante porque esto se ha enganchado gracias a Richard Ernst. Ha sido un científico también que conocimos en una feria de ciencia, quien ganó un premio Nobel, ¿no?, de química el año 91. Además, esto ya se comparte, ya no soy el que dirijo, sino ya los estudiantes son los que complementaban a sus profesores y a los demás, digamos, alumnos de otras escuelas, otros colegios, y ahí tenemos una reunión con diferentes profesores que también han ido impulsando sus redes, y así entrar al pensamiento científico a través de ciertas actividades. Diana empezó con un trabajo espectacular, muy bonita, analizando el moho, analizando pequeñas bacterias, analizando el agua residual, y realmente llegó un trabajo muy extraordinario. Diana fue la única estudiante huancavelicana hasta el momento en ser clasificada a un campamento científico en Estados Unidos, en la Universidad de California, y el Instituto de las Américas la otorga como embajadora estudiantil de las Américas. Diana es una estudiante, quizá la estudiante en realidad que vivía más lejos, a horas del colegio, y ahora prácticamente después de verla en un laboratorio importante de una de las universidades de otro país, ha sido muy importante que ella complemente sus competencias y capacidades científicas, ¿no? Además, la Embajada de Estados Unidos, he capturado la imagen en su página web, justamente también publica la constitución, ¿no?, de que un grupo de estos alumnos, el cual constituye Diana, pues han sido nombrados para construir el primer robot submarino en la Universidad de California. Realmente el impulso y el impacto de empezar a formar y a propiciar actividad a través de la indagación de la creatividad, pues realmente es muy interesante y muy bonito. Hasta que nació, no nació como dice, ¿no?, la construyeron, Kipi. Y realmente, pues,
Todo así es realmente todo un énfasis de empezar a ver la problemática, y creo que las mejores ideas salen en los problemas tan difíciles, y fue eso. Terminó así Kipi, realmente una niña robot, representa una niña robot andina que justamente lleva no solamente contenidos, no solamente conceptos, no solamente una carga que la podamos guardar en su memoria, sino que lleva alegría y esperanza. Es ecológica porque tiene su panel solar atrás que se recarga con energía solar porque en el cerro no hay energía de pared. Y además, ella es la que invita, es una niña especial. Una niña especial robot que enseña y comparte lo que es la solidaridad en estos momentos tan difíciles, tan complicados, con un trabajo pedagógico. Se ha visitado diferentes comunidades, centros poblados de Suyuk. Si es de día o si es de noche, ya no hay horarios, ya no hay campana ni timbre que te diga esto es exacto así, cambia. Cuando los alumnos vienen a la escuela y saben, vienen al colegio, saben su horario, su ritmo, sus cursos, saben todo, pero cuando la escuela va a la comunidad cambia el tono, porque te encuentras con tu estudiante, pero su estudiante también está con su papá que no sabe leer ni escribir y con su mamá, y al final se termina aprendiendo. No aprendo en casa, sino aprendo en comunidad, y eso es lo bonito que he estado también experimentando en estas semanas que han estado pasando. Y cuando tú vas por un alumno, escuchan a la niña robot y automáticamente se enciende la alegría y se empieza a trabajar con un grupo. O sea, ya ni siquiera son hermanitos, son primitos, son sobrinitos, y ahí empieza a generarse el intercambio de aprendo en comunidad en sí, ¿no? Ya cuando regreso, la comunidad ya no te espera al aire libre. A veces hacen sus techitos, a veces ponen su toldera, profesor, puede llover o cúbranse del sol. Y la comunidad, cuando entiende el sentido de educar, no de llevar contenidos, de educar, realmente es fantástico y uno se siente bien motivado. Además que Kipi tiene la responsabilidad justamente de mencionar los protocolos a los estudiantes y educarlos para toda esta pandemia aprovechando sus visitas, ¿no? Y además dejamos un Kipi Radio, y además les reitero, no es solamente con los niños. Cuando uno va a las comunidades, muchas mamás, papás, simplemente te reciben, te dicen, no sé leer ni escribir. Y es el momento también de activar estrategias para la comunidad. Y eso es lo que vamos avanzando también con el proyecto Kipi. Y cuando nos despedimos, a Kipi le quiere dar un cortocircuito y a mí mi corazón se quiere pasar de un lado al otro, porque realmente es mirar unos ojos con... Claro, en realidad nos han extrañado, colegas, nos han extrañado. Aunque ustedes no crean, algunos sí nos han extrañado, porque Kipi en realidad... tiene los ojos verdes porque quiere crear y respeta la naturaleza. Cuando Kipi, los ojos están de rojo, es porque está sucio tu pueblo, o porque hay una basurita en el piso, o porque alguien ha visto que golpea al otro o algo así. Así que Kipi tiene los ojos verdes porque mira y le gusta mirar la naturaleza, no solamente de la tierra, de los cerros, sino la naturaleza propia del interior de una persona. Llegamos a una invitación de los cerros, que estábamos sin energía eléctrica, sin internet, sin radio. Recibimos una invitación para el Congreso de la República y aquí pues la condecoraron, ahí le dieron una medalla para seguir estimulándola, ¿no? Entonces, ha sido un gesto también interesante, importante en la vida de esta pequeña robot. Y finalmente, esta robotita, tiene un amiguito, le comento, tiene un amiguito que se llama Quark, que es una mulita que nos ayuda bastante, y somos un equipo. Kipi, Quark, además tenemos un amiguito que es un chanchito que se llama Cuchiwai, y Leptón, ese es nuestro cuyecito. Somos la pandilla creativa del Brain, con un objetivo solidario de seguir dándonos la mano en estos momentos difíciles de pandemia. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio, querido Hugo. Impresionante realmente, Walter, lo que nos has presentado, y estoy seguro de que los maestros que nos están acompañando pues seguramente también han quedado muy, muy satisfechos con esta presentación que has hecho. Yo quería preguntarte algunas cosas a raíz de la presentación que nos has hecho, ¿no? Lo primero es que
Hay que reconocer que estás trabajando en condiciones muy precarias, ¿no? Recordemos de que Colcabamba está encima de los entre 3.500 y 4.000 metros de altura, ¿no? Es un distrito que está ubicado en el tercio superior de la pobreza en el país, ¿no? Y no obstante esas situaciones, eres un incansable innovador, ¿no? Lo que quería preguntarte es, ¿cómo haces para planificar tus innovaciones y cómo te agencias para conseguir los recursos que te permiten hacer estas innovaciones en medio de tanta pobreza que rodea la escuela? A ver, Huguito, has estado aquel día en la premiación de un concurso que hubo hace unos años que se llama Maestro que Deja Huella. Así es. Y créeme que te voy a hacer una confesión. El premio que me dieron para como profesor en el año 2012, que es un extraordinario evento, el de Interbank, para la inicial de un departamento, lo que hice, en realidad una locura, ¿no? En realidad lo que hice es, pues, he donado eso a la comunidad y hemos ahí aperturado el primer laboratorio de creatividad e indagación del BRAEN. Lo he hecho con mucho cariño porque era un sueño que yo quería lograr ya desde muchos años, porque a veces, claro, uno piensa que con carpeta, pizarra y plumones va a desarrollar competencias. Y no es así, es como si a un mecánico le dirías, desarma un motor con dos destornilladores y un destornillador estrella, o sea, no vamos a poder. Entonces, yo personalmente los recursos, ¿no?, sirven muchísimo para poder aprender y desarrollar competencias sobre todo. Y así es que en aquel momento empecé a comprar mis herramientas, mis cositas y a implementar un laboratorio en servicio a la comunidad. La comunidad lo tomó muy bien, tengo algunas fotos de recuerdo y realmente pues ha sido emotivo y no me siento mal, al contrario, me siento feliz porque creo que ha sido un buen inicio de poder hacer cuotas y decir, mira, vamos a comprar esto y vamos a guardar esto para esto, poco a poquito. Y es así básicamente que alguien nos está preguntando acá en el chat cómo hace para financiar. En realidad fue gracias a ese impulso. Por eso los proyectos con recursos y con impulso crecen. Eso es importante. Así es. Hay varias preguntas e invitamos a los profesores que quieren hacer preguntas, pues que a través del chat las puedan ir formulando. Hay el profesor Pablo Carhuachinchay Palacios de Piura. Él pregunta, ¿en qué medida las tecnologías son un factor que puede ayudar a impulsar la creatividad de los profesores, ¿no? ¿Cómo aportan las tecnologías en la calidad de la enseñanza? ¿Y cómo a través de las tecnologías podríamos ser más creativos? Bueno, definitivamente las tecnologías son un medio, son un recurso más para poder anclar esa zona, yo le llamo igual que Vygotsky, esa zona de desarrollo real con la potencial, ¿no? Entonces, nos van a ayudar en el camino. Las tecnologías juegan un papel muy importante para acercarnos, digamos, y para potenciar el aprendizaje. Entonces, juegan un papel muy importante, por eso es que es necesario involucrarnos con tópicos tecnológicos. Ahora, no solamente tú agarras una computadora, una tablet, un celular, no solamente para revisar contenido, sino tenemos que ponernos un escalón más para crear contenido. Y crear contenido, no estamos hablando de nivel superior ni de secundaria, creo que se puede hacer desde niños. Sus dibujos se pueden esquematizar digitalmente, sus proyecciones, sus prototipos, sus ideas, inclusive su cuestión verbal. Hay muchísimo para trabajar y ahora, inclusive con programas que al año salen programas interesantes, la matemática, si la utilizas para la programación, terminas haciendo un producto que se mueva. Eso es lo que tiene Kipi, por ejemplo. Es la matemática aplicada a la programación sencilla, ya mueves un objeto, y ahí aprendes. Porque qué cosa es el movimiento, justamente un tópico que se trabaja también en física, en ciencia y tecnología. Y se puede ahí nada más empezar a anclar conceptos,
análisis, digamos, de contenido, y se vuelve un espacio interesante, digamos, cuando hay recurso. Por eso es importante que los decisores educativos en el país también piensen mucho en las tecnologías como un recurso para el maestro y para el estudiante, y estamos en pleno ya ciclo tecnológico, momento revolucionario de la tecnología, pero a veces con escuelas analógicas todavía, que todavía es de repente tecnológicamente no están a un nivel adecuado, y tenemos que repensar esa partecita y darle también un punto para pensar, ¿no?, y tomar decisiones. Hay una pregunta también de la profesora Cristín Mesa Bermeo de Lima. Ella lo que te pregunta es, ¿qué criterios, cómo empujas la creatividad en tus estudiantes, ¿no? ¿Cómo haces que ellos se involucren, realmente se comprometan y pues asuman? Porque lo que nos has mostrado en el PPT es que ya los estudiantes se vuelven bastante autónomos en desarrollar muchos de los proyectos que se impulsan en el aula, ¿no? Y eso es un logro realmente importante. ¿Cómo haces ese proceso que involucra un mayor compromiso de los estudiantes y posiblemente también de sus padres, de familia, que me supongo que son un apoyo fuerte a tu trabajo? Gracias. Al inicio, en realidad, tenemos que romper dos cosas. Dos cosas, y para entrar esencialmente al trabajo de diseño, de puntos claves de la creatividad. Uno es que tenemos que definitivamente eliminar que el error es algo malo. O sea, si a los chicos me funciona, errar es extraordinario. Errar, a través del error puedes aprender a no cometer más errores, tal vez, o a mejorar esto. Además, el aprendizaje es ensayo-error. Y ese es un buen punto para ir reflexionando también desde mi experiencia, que no hay que temerle mucho miedo al error. Lo otro es que para potenciar ser creativo es no burlarse. Porque si tú te burlas de alguien que hizo un prototipo, un carrito, un gráfico, un esquema, dio una idea, por más absurda que sea, y empieza la carcajada burlesca, matas a un creativo. O sea, definitivamente. El otro aspecto a tomar en cuenta es que dejemos que sean adolescentes. Adolescentes adolecen de muchas cosas. Dejemos que comporten como niños. No pretendamos que se comporten como adultos. Y entonces esa es otra situación. Silencio, cállese. Todos en silencio, no hagan bulla. Nadie habla nada. Las carpetas deben estar alineadas. Y en realidad, si nosotros leemos la teoría del pensamiento lateral, o digámoslo, inclusive aquí Robinson, cuando nos habla que la escuela nos echa la culpa, que matamos la creatividad, es cierto. Porque tenemos que más bien buscar metodologías activas. ¿Por qué un estudiante se distrae o no le gusta ser creativo? Es porque en la sintonía pedagógica del proceso pedagógico didáctico es porque no le estamos sabiendo llevar de la mejor manera. Entonces hay un espacio de repente de fuga, y ahí pueden ellos tomar un espacio para poder hacer alguna travesura, algún desorden. Que es interesante cuando hay travesuras también en una clase, pero no estructurarlo. Cuando empezamos a estructurar, mesas de trabajo, 4 grupos, 5, 5, 5, acá tú te formas acá, mirando toda la pizarra, ¡ey, no te muevas! O sea, empezamos a reducir muchas cosas creativas. Y la creatividad es un momento para poder iluminar ideas, mentes, y empezar a formalizar lo que está en tu cerebro. No es fácil, no es fácil, como muchos maestros lo saben. Y el punto es que más bien empezar a el acto de pensar. Siempre, en vez de revisarle tareas, escribe 10 cosas en el diccionario, mejor ahí escribe 5 ideas. ¿Qué se te ocurre antes de descansar o cuando te levantas? A ver, si tú miras esto de este color, ¿cómo puede ser mejor? Y ahí empieza, cuando uno empieza a escribir sus ideas. Por ejemplo, tenemos cuaderno de matemática, comunicación, historia, pero no tenemos el cuaderno de ideas. O sea, ¿en qué momento? Lo que evaluamos son a veces contenidos, pero ¿quién evalúa ideas? ¿Atiendo tu idea? 18, ¿ah? O mira, 5 ideas, tienes AD, perfecto, o tu idea has aterrizado esto. Entonces, generar ideas es muy importante y tiene que serlo con sintonía. O sea, ¿por qué las clases tienen que ser apagadas?
Puedes poner en algún momento música, se puede poner inclusive muchas cosas más en alguna clase o salir al campo y eso ayuda muchísimo. A partir de esas pequeñas barreras que vamos superando, se puede plantear tres cosas importantes. Una de ellas es justamente esquematizar. Tus ideas las esquematizas, las ordenas, le haces secuencia y luego empiezas a prototipar. Prototipas tu aspecto creativo en el sentido de lograr algún objetivo y al final ejecutas. Cuando haces esos procesos y fallando, la mejor actividad. Y a veces unas personas o unos estudiantes piensan una cosa y terminan haciendo otras cosas. Fantástico. Entonces, empezamos a romper lo rutinario y empezarle a dar más oxígeno a las ideas, a la creatividad, al espacio, a la expresión. Algunos alumnos no hablan mucho, pero hacen más. Otros, de repente, tienen otro aspecto de cómo llegar a la presentación. ¿Por qué le tenemos que decir, todos hagan un mapa conceptual? No necesariamente. Los que desean mapa conceptual y los que desean les puedo enseñar 10 estrategias de formar o puedes inventar tu tipo de organizar la información. Pero tienen que tener esos tres criterios y uno les puede orientar a eso. Entonces, creo que es importante. Siempre empezamos de izquierda a derecha el cuaderno. ¿Por qué no empezamos de derecha a izquierda, de abajo arriba o de arriba abajo? El orden de los factores más bien alienta la creatividad. El desorden de los factores para empezar a romper ciertas cuestiones planas. Y yo lo miro así, la creatividad. Muy interesante. Cuéntame, lo que nos has mostrado es bastante el trabajo autónomo, muy creativo de los estudiantes en las aulas. Y una pregunta que también se hacen algunos profesores que nos están escuchando es, y cuando son egresados ya del colegio, ¿qué ejemplos nos podrías dar tú de éxito de algunos de estos estudiantes, ¿no? Porque están saliendo con varias capacidades, ¿no? No solamente la capacidad creativa, hay capacidades de emprendimiento que también has mostrado, hay capacidades que tienen que ver con la ética, con el trabajo en equipo, muchas cualidades que están en boga ahora para conseguir un empleo, ¿no? Entonces, ¿podrías darnos un par de ejemplos de chicos ya egresados que tienen éxito ahora fuera de la escuela? Sí, en realidad, solamente haciendo un pequeño paréntesis, el momento en que nosotros empecemos a articular las áreas, verdaderamente habremos trabajado el enfoque por competencias. Porque si no, vamos a empezar a trabajar el enfoque por islas. Matemática no sabe lo que hace comunicación, ciencia no sabe lo que hace religión, ni educación física sabe lo que hace historia, y nadie sabe lo que hace nada. Pero más bien cuando empezamos a trabajar unificando cosas y luego especializando cada componente, ayuda mucho a los estudiantes, especialmente en la educación para el trabajo, para el futuro en sí. Lo otro es que nosotros, en el caso de los chicos, cuando terminan, ¿por qué logran algo? De repente, es porque hay que trabajar situaciones reales, no tanto situaciones ficticias. Entonces, a veces planteamos las estrategias ficticias y van a tratar de involucrarnos con situaciones reales. Y eso creo que han aprovechado muchos chiquitos que han terminado. Mira, por años en el colegio, en donde estudian, los estudiantes donde han terminado a veces no han logrado muchos objetivos. Para muchos es simplemente terminar el colegio, yo voy a ser mototaxista y yo voy a ayudar esto en el campo y voy a tener esta idea. Pero la parte educativa es muy importante. Tal vez esto de la beca 18, beca Brain, realmente sí está aportando en este espacio donde estoy trabajando, porque ya es un puente para que puedan continuar estudiantes humildes, estudiantes, imaginemos, con bajos recursos. Es más, creo que eso complementa a lo que se hace todo ese trabajo en secundaria, formando, ideando, posicionando y ayudándole a ver una visión más allá de la escuela, más allá del colegio. Y este tipo de puentes también ayudan y da gusto ver a algunos chiquitos ahora en la educación superior, tal vez fomentando alguna actividad pequeñísima de emprendimiento. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, ahora las ferias de ciencia
es muy importante, no solamente para llegar, es un puente también porque se ha aperturado una nueva opción de que los chiquitos que trabajan indagación, creatividad, puedan entrar a un tipo de beca de la ciencia, de la creatividad, y eso es importante. También se reconoce esos tipos de programas, y bueno, creo que eso estimula y ese es el gancho para seguir viendo a más estudiantes, tal vez en un instituto, tal vez en una universidad, que cumplen su objetivo, que cumplan su objetivo no solamente para que lleguen a ser profesionales, sino para que sirvan a su sociedad y a sus comunidades, ¿no? Y en todo este proceso, en realidad lo que nos has contado es el trabajo que tú estás realizando con tus estudiantes. ¿Cómo es el involucramiento de otros profesores del colegio, por un lado? Y si es que la acción que tú estás desarrollando es una acción que está trascendiendo la escuela y está impulsando a otros profesores de la localidad o de la provincia, del departamento, a seguir ejemplos como el tuyo. En realidad, sí, pues al principio aquellos 2012, 2011, cuando ya empezaba como profesor estable, 2010, como profesor nombrado, casi a veces uno se siente solo. Pero afortunadamente he tenido colegas que se han sumado. Hemos empezado a hacer equipo. Hemos trabajado varios proyectos en equipo. Uno de los proyectos en equipo ha sido las hojas aromáticas, por ejemplo, y eso involucra mucho. Las hojas aromáticas en matemática hacen el análisis matemático y el balanceo, digamos, de las ecuaciones de cálculo, y en ciencia y tecnología hacemos la destilación y todo el proceso de los fenómenos químico-físicos, y comunicación aprovecha en crear textos en base a las hojas aromáticas, y arte hace todos los esquemas gráficos de la expresión artística de las hojas aromáticas, y educación para el trabajo hace las envolturas, los prototipos, las cajitas para poner las hojas aromáticas, y así van articulándose muchísimas áreas. Entonces, ha sido uno de los proyectos muy bonitos de integración. He podido armar una pequeñita red, la red de docentes, amigos de la ciencia en Colcabamba, y ya tenemos algunas escuelitas, algunos colegios de todos los niveles alejados, que nos reuníamos presencialmente. Ahora, con las limitaciones del internet, también nos reunimos virtualmente, prolongadamente, y básicamente es eso, porque aprender juntos en equipo también tiene mucha fortaleza. Hace 2 años atrás hemos ganado las buenas prácticas educativas, en un proyecto muy bonito, integrado con escuelas diferenciadas, y eso ha sido sinónimo, pues, de decir, oye, en equipo podemos más. Además, en el colegio tengo un laboratorio, un museo, y hay comunidades, estudiantes que no tienen internet, sus casas vienen, y al menos vamos compartiendo muchas aventuras también, ¿no?, en nuestro espacio educativo, y ese es el fomento que trabajamos, digamos, en equipo. Además, hemos propuesto, no sé, tal vez otras regiones lo han hecho, pero nosotros hemos propuesto un modelo de programación curricular por competencias llamado Kaizen, con el análisis de 3 o 4 modelos de programación curricular. Nosotros hemos propuesto un modelo que llegamos a los mismos objetivos curriculares, pero en menos pasos de ejecución curricular. Entonces, ha sido muy interesante trabajar con toda esta red también, y lo hacemos igual. Cada 15 días tenemos la reflexión pedagógica, la deconstrucción y reconstrucción de nuestras actividades, y todos entre todos aportamos y nos ayudamos. Y eso ha sido muy importante, porque yo también he visto mis colegas que están también trabajando en otros espacios de sus proyectos, y eso es muy bonito. Entonces, nuestra red de Tallacaja ahora está creciendo virtualmente por esto, con el internet, pero bueno, ahí vamos involucrando. Muchos profesores critican el exagerado afán de la administración de generar normas, de generar toda una serie de pedidos de información a las escuelas. Consideran de que todo este proceso, pues, resta la creatividad, la posibilidad de innovación de los profesores. Además, profesores que se salen de la norma dicen corren el riesgo de ser sancionados por la administración. Sin embargo, todo lo que tú nos estás mostrando es que hay que salirse
justamente de la caja, ¿no? Y empezar a innovar. ¿Crees tú que un modelo como el que está siguiendo, en realidad lo que está haciendo es justamente hacer frente a esa rigidez de la administración y que demostrando la capacidad innovadora uno puede tener mayor autonomía y gestión? Es que definitivamente la innovación es eso, buscar nuevas formas de solución, buscar nuevas formas, digamos, de enfrentar un problema. Ya no solamente, a veces la gestión te muestra un camino, pero uno puede tener muchos caminos y llegar, digamos, de manera más rápida y más sofisticada a ciertos objetivos también. Entonces, en el caso, por ejemplo, sí, pues de la gestión, en este caso, a veces un poquito burocrática, eso quita tiempo. Entonces, tal vez eso debemos superar, hacer una gestión un poquito más dinámica. Por ejemplo, en el caso de lo curricular, yo les pregunto igual acá al público que está acá, o les preguntaba y lo trabajábamos en mi red de maestros ahí. Cuando uno hace una planificación curricular, por ejemplo, con el modelo del Ministerio de Educación, tienes que hacer no menos de 50 pasos. ¿Cuáles son esos pasos? En la programación, por ejemplo, tienes que empezar a juntar documentos para proyectar junto al proyecto educativo institucional y a otros documentos de la programación anual. Y la programación anual tiene que tener secuencia lógica para empezar a trabajar las unidades de aprendizaje. Las unidades de aprendizaje tienen un montón de temas, empezando de articular los enfoques transversales, las competencias, las capacidades. Me acuerdo que hemos empezado a hablar de mapas de progreso, dimensiones, marco curricular 1, 2, 3, el currículo, los valores, las actitudes. Imagínate, y luego empiezas a hacer las sesiones del aprendizaje y tienes tus procesos pedagógicos, metodos, todo es un rollo. Y si no lo entiendes, y si te quedas en el paso número 20, entonces tu solución es sacar copia de tu colega y presentar tu programación curricular. Entonces, pues ese tipo de cosas, o sea, no es que haces otra cosa. Entonces, en el caso, nosotros hemos analizado varios modelos, el modelo T de Martiniano Román, el modelo, por ejemplo, de la ODEC, el modelo del ministerio, que no están mal, están muy bien, pero creemos, por la misma práctica educativa, hemos encontrado un modelo, lo hemos diseñado, se llama modelo Kaizen, que en menos de 15 pasos haces todo eso de manera más sencilla. Nosotros vamos trabajando más de 5 años con ese modelo y nos ha ido muy bien en el avance curricular y sobre todo ponerle énfasis no en la teoría, sino en la práctica. Y eso es bien importante. Y yo creo que esa innovación también es parte de la innovación. Entonces, la innovación más bien es contradictoria a la parte burocrática, es más flexible, es más amplia, porque en la misma construcción y en el descubrimiento, como nos ha enseñado Brunner hace muchos años en su teoría, se encuentran piezas importantes para seguir avanzando. Y eso es, al menos, sí, pues, innovar es eso, romper ciertas cosas, pero para posibilitar algo mejor. Dos preguntas finales, porque se nos acaba el tiempo. Y una primera es... que no me gustaría tener este programa sin preguntarte un poco más de Kipi. ¿Cuál es la proyección que tienes para Kipi? Sabemos que ha empezado el proyecto este año, que poco a poco lo has ido perfeccionando, pero me imagino que tienes todavía unas perspectivas de mejora. De repente de ampliación de cobertura, ¿qué estás pensando al respecto? Bien, sí, pues un poco, mira, si me preguntas cómo ha sido Kipi la primera semana de construcción, y me preguntas cómo es Kipi ahora que estamos en la semana 21, básicamente han cambiado muchas cosas cada semana. Uno va incrementando muchísimas cosas, va mejorando, va retroalimentando también. Y Kipi, pues, empezamos solamente con una galonera y una radio y a generar audios a través de una pequeña aplicación. Cada semana se ha ido mejorando. Ahora Kipi ya se está convirtiendo en un poco más digital, pero ¿por qué? Y yo estoy en algunas comunidades a la misma vez que llevo los programas de los alimentos de Caliwarma, unos textitos más, y ahí aprovecho en hacer el apoyo pedagógico. Pero ya se está generando más expectativa.
los chicos quieren que me quede más tiempo y además la demanda ya de extrañar a su misma escuela, a sus mismos profesores ha crecido. Entonces eso me ha hecho pensar que ya tengo que hacer réplicas de Kipi, pero que sean autónomas. Ahora Kipi, su sistema, prácticamente se está terminando todos los pilotos que estoy haciendo, se está haciendo más autónoma. Ya no me reconoce cinco palabras y ahora ya tenemos una base de más de 500 palabras entre canciones, textos, un pequeño diccionario, digamos, de diferentes palabras. Y lo bonito es que lo hace en quechua y en español para atender mejor a los estudiantes. A veces yo dejo en una familia Kipi y la otra familia va y quiere que también esté más tiempo. Urge esa necesidad en estos tiempos de pandemia. Además, yo también no me puedo estar desplazando mucho por muchas comunidades, aunque quisiera más, pero necesitamos repensar también estas cosas. Se está desarrollando. Además, esa aplicación la voy a poner a internet para que muchos profesores también, muchos alumnos, no solamente del Perú, también del mundo, puedan un poco aprender un poco más de quechua y revalorar su cultura, su identidad peruana. Y creo que va a ser importante. Además, que no, en el quechua no aterriza ahí, sino que Kipi también tiene una base de datos de inglés para que los chicos vayan comparando y la relación quechua-inglés es muy estrecha. Es bien bonita y bien dulce el quechua que se complementa al inglés. Y es un bonito reto también para nuestras zonas rurales. Y creo que como estrategia, igual la voy mejorando. Además, que ya no necesita al profesor Walter, sino que la voz de los propios alumnos la reconoce y cumple órdenes de input-output, ¿no? De entrada-salida. Y eso es importante también bajo esta estrategia. Entonces, yo pienso más adelante ya no movilizarme mucho, dejando algunas réplicas, el cual se tiene que llegar a estas comunidades, a estos alumnos, y que puedan cumplir el objetivo de seguir aprendiendo, ¿no? Eso sobre todo. Estoy seguro que vas a encontrar la solidaridad y el apoyo de muchas instituciones. Por lo pronto, estuve viendo un video muy interesante en donde la noticia de Kipi pues ya aparecía en España, en Holanda, en Estados Unidos, en Argentina y en muchos otros países, ¿no? En realidad, Kipi ya es famosa internacionalmente. Y creo que hay que aprovechar ese momento para justamente tratar de consolidar esta idea que tienes tú de multiplicarla, de hacerla más autónoma y que pueda servir en un momento tan difícil como el que estamos viviendo ahora, en el cual pues el problema emocional de los niños es muy fuerte y Kipi es un antídoto justamente a ese a esos problemas emocionales que están sufriendo los estudiantes, ¿no? ¿Qué mensaje les dejarías a los maestros peruanos Mira, para que puedan soltarse, para que puedan desarrollar todo su talento? créeme que yo en las redes he visto mucho talento, muchos profesores. Antes buscaba en YouTube, información sobre muchas cosas, nada más hace 5 años. Salía de mi comunidad porque mi comunidad recién estos últimos años está entrando la señal de internet débil. Pero ya al menos te trepas al cerro y sí, o sea, captas algo de mejor de señal, aunque es muy difícil en las demás comunidades. Pero ahora veo que muchos profesores están intentando hacer muchas cosas y realmente eso es el magisterio que un día yo también quiero ver, que nos multipliquemos, multiplíquense muchísimo más con sus grandes ideas. Detrás de un celular, de una tablet, cuando empieza uno a indagar, a buscar información, a crear, a pensar que es posible. Y que nuestra facultad, nuestra carrera, pedagogía, la palabra pedagogía viene de paidoslogía, estudio de la formación del paidos, del niño, del estudiante, del sujeto, le guarda sentido. Nuestra carrera es social, de ayuda al prójimo, al estudiante, al que lo necesita. Y me da gusto que estén creciendo nuestras comunidades de innovadores en el Perú, en diferentes regiones, y hay que seguir, o sea. Así como nuestros alumnos debemos fomentar el miedo al error, entre maestros también debemos fomentar el miedo al error y estamos siempre para aprender.
Y eso es lo que la sociedad ahorita también está sintiendo. Quieren las familias mandar a sus hijos a las escuelas, pero todavía no es tiempo, no es momento. Pero es porque no solamente quieren, sino porque han sentido el valor del maestro, que es una pieza importante en la sociedad. Entonces, aprovechemos estos tiempos para reflexionar a todos mis colegas y así algo como que Kipi me ha enseñado también, ¿no? Cuando a veces llego y toco una puerta, a veces no soy el que me paro frente a la puerta, la paro a Kipi y en ese momento se encienden sus ojos frente a un niño y le dice, hola niño, tienes que ser feliz. Y creo que educamos para eso. Hace un momento hice una pregunta. Eduquemos para la felicidad. Con lo que haces y con lo que tienes. La felicidad no es una cuestión física ni mecánica. Es una condición de vida. Y creo que eso es un punto importante en nosotros los docentes, porque también veo que le están pasando muchos docentes con mucha tristeza ante esta pandemia. Pero creo que en los momentos de dificultad nacen las mejores ideas. Me identifico mucho con esos profesores que siempre positivos, así como los protones, siempre positivos y para adelante. Creo que esos son los maestros de esta temporada, de esta era. Y siempre ha sido así. Lindo mensaje, Walter. Y mi recomendación, que siempre te le he dicho, y creo que ojalá la llegues a realizar. Creo que debes quedarte siempre en el aula, por lo menos varios años, porque es en el aula donde tienes tú la capacidad de innovación. Si sales a la administración, te incorporas a la burocracia, en realidad vas a perder mucha capacidad de innovación. Yo creo que el sistema educativo, la educación peruana, necesita muchos profesores como tú que puedan, a partir de ese trabajo que están desarrollando, hacer bastante obra. Y creo que las satisfacciones que tú tienes de no solamente de tener impactos con tus estudiantes, sino tener ya un impacto nacional, fuera del país, yo creo que es una satisfacción que no tiene precio, ¿no? Y eso es producto básicamente del contacto que tú tienes con las aulas. Así que no, trata de no dejarlas por lo menos por varios años, porque la educación peruana necesita que tú estés en ese lugar. No, claro. Claro que sí, Huguito, yo te agradezco por tus palabras. Y solamente para despedirme, tal vez yo solo quiero Que las personas, igual que estoy levantando un poquito más de material, hay una pequeña página de Facebook que se llama Kipi Robot, y ahí voy a colgar muchas cositas para también apoyar a los que necesitan en mis tiempos, en mis paréntesis libres, cuando tengo un poquito de internet o escalo a alguna comunidad, y les invito a que puedan visitar. Y creo que entre maestros nos podemos dar la mano también y cumplir el objetivo de seguir avanzando. Y va a haber la ocasión, creo, no solo ahora, sino en otras ocasiones en que podamos seguir conversando y que te puedas convertir en un motor de innovación de otros colegas tuyos, ¿no? La verdad que quiero agradecerte mucho por la presencia en este primer café virtual. También agradecer a todos aquellos que nos han acompañado, nos han seguido en esta conversación. Esto va a quedar grabado, va a estar en Educarred, para aquellos profesores que quieran volver a ver la entrevista, que es una entrevista muy, muy interesante, muy valiosa, muy útil, y pues también para aquellos que no pudieron verla hoy día, ¿no? Para terminar, tres cositas. En primer lugar, queríamos invitarlos a un conversatorio virtual, el conversatorio de Mayéutica, que está moderado por Julio César Mateus. Va a ser el próximo lunes y él va a tratar como tema cómo convertirnos en hackers educativos, ¿no? Es un tema muy de moda, muy interesante, así que están invitados a participar en este conversatorio virtual. Lo segundo es que un café como este, invitando también
a otro profesor muy, muy destacado, muy innovador. Lo vamos a tener el 15 de octubre, ¿no? Y ahí nos vamos a poder ver posiblemente atacando otro enfoque de la innovación educativa, pero que resulta muy útil para todos ustedes. Y lo tercero es que les va a aparecer una encuesta de satisfacción, pedimos llenarla. Es muy rápida, así es que en la medida en que ustedes nos den su opinión sobre cómo han visto este café, pues les vamos a agradecer mucho. Sin más, yo quería despedirme y nuevamente agradecer mucho a Walter y a todos aquellos que nos han acompañado. ¿No? Hasta pronto y un gusto estar con ustedes. No se olviden de visitar el blog que tengo en el portal Educarred, Desafíos de la Educación en el Perú, donde van a encontrar muchas notas que son de interés también para ustedes. Buenas noches.